Buenas noches. Bueno, ya que estoy acá con toda esta gente, me da un poco de miedo lo que voy a decir, pero me voy a presentar primero, porque todos cuando llegamos a un lugar nos tenemos que presentar. Mi nombre es Taya. Es Taya. En realidad es Taya, pero no es Taya. Es Taya, sí. Pero no es Taya, no soy un hombre bomba, quédense tranquilos, no se asusten. Nada nos puede pasar. Vengo acá a aprovechar esta bonita convocatoria, esta enorme velada, para confesarles algo. La voy a aprovechar. Soy heterosexual. ¿A ustedes les interesaba por ahí? ¿Les interesaba por ahí? ¿Por acá les interesaba? ¡No! Bueno, nadie lo preguntó, pero yo se lo quería decir igual, así que... A ver, hubiese sido muchísimo más interesante, más divertido que venga y les diga que era gay, ¿no? Mañana hubiese puesto en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, no sé, ¿no? Bueno, en todas, el Toya es gay, pero lo queremos como si fuese una persona normal. O la famosa frase, yo también tengo un amigo gay. Bueno, veo que me están contestando todo, así que le voy a hacer otra confección. Confeccionado estamos trajes. Soy hijo de mi mamá y de mi papá. No soy adoptado. Tengo otra. No tomo ninguna medicación. No tengo ningún padecimiento mental, aunque parezca. Si fuese así, si tuviese algún padecimiento mental, dirían: Che, cuidado. Cuidado, muchacho, tiene un padecimiento mental, por ahí se brota. Si tomara medicación, dirían: no digas eso, que no, de eso no se habla. Si fuese adoptado, diría: pobrecito. Pero bueno, tengo que reconocer que he dejado muchos órganos en mi camino: el cabello, la vesícula. Pero como no se ven, bueno, con el gorro no se ven, no pasa nada. Si me faltara un ojo, por ejemplo, dirían: ¡no lo conocés, el Torto Taya, el de allá, el de Puerto Viejo! Si me faltara una pierna, dirían: ¡el Rengo, loco, este que anda por ahí, por la vida, rengueando! Y si me hubiese perdido un huevo, no tendría una docena, tendría 11 nada más. Bueno, vamos a aprovechar esta bonita noche, ya voy a dejar de hablar de mí para presentar a la única murga de estilo uruguayo de Concepción del Uruguay. La única murga de estilo uruguayo de Concepción del Uruguay se llama Me Caigo y Me Levanto. ¿Escuché por ahí que dijeron que no es la única murga? ¡No, no es la única! ¿No es la única murga de estilo uruguayo de Concepción? ¿Producción me dijeron que diga que era la única murga de Concepción? ¿Qué nos pasó ahí? ¿Qué otras murgas conocen de acá de Concepción? Manso Guachazo. ¿Manso Guachazo? Ah, bueno, Manso Guachazo. A ver, vamos a organizarlo. Si un guachazo es manso, no es un guachazo. Un golpecito, a lo sumo será. ¿Y otra por acá que dijeron? Puntuales para la tardanza. Ah, bueno. Esas son las dos murgas que conocían de antes. Puntuales para tardanza. Si son puntuales, no llegan tarde. Si llegan tarde, de puntuales no tienen nada. Así que yo no los conozco, pero no han de ser muy normalitos. En cambio, nosotros somos Me Caigo y Me Levanto. ¿Quién no se ha caído y levantado alguna vez? La vida es eso. Nuestra vida es eso. Bueno, basta de palabras y vamos a comenzar con el show. La murga Me Caigo y Me Levanto presenta El Gran Moño. ¡Sí!
realidad. Ay, sí. Cuenta. ¡Alma! Espera un segundo, no,
¡Te fuiste con las dos chiquitas! ¡No me digas qué primor! ¡Ay, qué regio! ¿Así? ¿A qué tus nenitas hablan inglés? ¡Ah, pero mirá qué bien! ¡Qué interesante! ¡Ah, muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué, qué? ¿Que la próxima vez yo vaya con vos? ¡Ay, no! ¡No! Sí, pero Martita es una nena divina. Inteligente. Independiente. Se arregla sola. ¡Habla inglés, por supuesto! ¡Mamá!
Así que yo la trato mal. Ahora van a ver. ¡Marcita! ¡Sí, mamá! ¡Grande convertibilidad, querida! En este país todo se convierte, pero en algo mucho mejor. Too much better. Méndez y Caballo cambiaron la moneda. Lo que antes era 10.000 australes, ahora es un peso. Y un peso es un dólar. O sea, estamos en la United States. Todo puede convertirse en este país. Así que, plan Maruja, vas a tener que ayudar a tu mamá porque no podés ir al colegio. Así que vas a tener que hacer algo, mi amor. Martita se convierte. Quiero que me miren a los ojos. Y vos te vas a convertir en sapo. Pero no, querida, qué chica ridícula que sos. Eso pasa solamente en esos cuentos que lees, en ese librito de fantasía de princesas y príncipes. No, mi amor, vos vas a tener que ayudar a tu pobre mamá. ¿Eh? ¿Vos viste qué lindo que son los zapatitos que usa mamá? Los zapatitos que usa mamá son muy lindos, pero mamá tiene callitos. Desarrolló un espolón, querida. Y vos la vas a tener que ayudar a mamita a sacarse los callitos para que le entren los zapatos. Martita. ¿Qué, mamá? ¿Vos viste qué lindos que son los michitos? ¡Qué lindos que son los michitos! Bueno, mi amor, los michitos comen. ¿Comen? Y después que comen, cagan. ¡No, mamá, nunca! Entonces vos vas a tener que limpiar la caquita que desparraman los gatitos. Sí, mi amor. Sí, 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 sí. Martita. 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 ¿Qué, mamá? ¿Vos viste que mamá a veces está un poquito sequita de vientre? ¡Ay, no! Mamá a veces no va del cuerpo. Está estreñida. Bueno, mi amor, en eso también la vas a tener que ayudar a mamá. Sí, Martita. Anda preparándote. ¡Martita! ¡Mamá! ¡Necesito ponerme los zapatos! ¡Anda a buscar la palangana para sacarme los callos! ¡Corre, Martita, que no tengo tiempo! ¡Tengo que estar divina muy temprano! ¡Martita! Es la hora del té, mi amor. El English tea. Son las 5 o'clock. Tenemos que tomar el té porque va a venir mi amiga Neneca y no se puede pasar ni 5 minutos. Vamos, Martita, por Martita. Martita, la escoba y la pala, mi amor. Los gatitos hicieron cacona por todos lados. Sí, Martita. Tenemos que limpiar todo. Martita. Martita. Deja la palita un segundo, mi amor. Deja la palita, Martita. Ese librito que tenés ahí, que te interrumpe el paso, mi amor. No interrumpe ningún paso, mamá. Dame el librito, Martita. Mamá, el librito no.
gritaba Martita la loca. Él le grita a Martita. Él le grita a Martita. Él le grita a Martita. ¡Martita! ¡Martita! Por favor, Martita. Te pido por favor que hagas silencio, Martita. ¡Me descompone tu grito, Martita! ¡Martita! ¡Me pongo muy nerviosa! ¿A dónde está mi martillero? ¡Mi martillero! ¡Martillero! ¡Me las comí todas, Martita! ¡Martita! ¡Tengo un ataque de nervios! ¡Me falta el aire! ¡Me falta el aire! ¡Te vas! Te vas de acá, Martita. Te vas a tu cuarto. No sé dónde, pero te vas. ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Ya! ¡Mala! ¡Mala! ¡No te quiero ver más! ¡Mala! ¿Y ustedes qué miran, gatos? ¿Qué es lo que están mirando? Se van todos de acá. No los quiero ver más tampoco. ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Y vos qué vas! ¡Te vas! ¡Te vas! No seas ridícula, ese es otro gato. Sí, ese, otra cosa. ¡Ah, pero lo que me estás contando es maravilloso! Pero qué gente generosa, solidaria. No puedo creer que haya gente así. La triple F. Fundación Felinos Felices. Y todo arreglado. ¿Vos me lo mandás? ¡Ay, Neneca! ¡Neneca, sos genial! ¡Ay, pero qué maravilla! Neneca, me voy con vos. Nos vamos a Miami, Neneca. Neneca, ya tengo la valija lista. Hace años que estoy esperando para irme de viaje con vos. Somos el dúo dinámico, Neneca, no nos para nadie.
para allá. Espérame que ya estoy allá. Chao, Nenica. Mi vida va a cambiar para siempre. Me voy a Miami Beach. En este momento, ustedes tienen que hacer palmas. A ver, paren un poco, a ver si nos coordinamos. A ver si me siguen. Miami Beach. El habitante del medio, por la mitad de las cosas, al vuelo de mariposa, le envidia su libre cielo, pero cuando va certero, denunciando desatinos, y en la cuenta del destino, solo resta envejecer, ya se va a su pobre ser, al encuentro del olvido. El que poco pisa en falso, poco sabe del camino, y es apenas un suspiro escondido en el ocaso. No conoce los abrazos de las plumas con el viento, cielo raso el firmamento y un farol la claridad que alumbrará soledad del que se quema por dentro. Pésela por alguna, animándose mi hermano, en la trinchera y su barro, sangre su lastimadura. Pésela por alguna, animándose mi hermano, en la trinchera y su barro, deje un día su estatura. Arriba de fracasados se burla de soñadores, y así cala sus dolores con su lengua en el pasado. En el medio se ha quedado con un miedo que lo habita, con un zurdo que palpita. Solo sangres del ayer, porque vino a pasar su tren por la mitad de la vida. Camina hacia el punto penal como un patrón. Es el dueño de la pelota. Qué lindo si se la juega y la pica, ¿no? O la acomoda un palo. Pero qué va a decir la gente si no la patea fuerte y al medio se la atajó. Se la atajó nomás. Y yo te siento, mi hermano, porque me pasa lo mismo. Ni la cumbre ni el abismo, solo un tiempo que es tirano. Soy un corzo a contramano, hago siempre lo que puedo, pero siendo lo
sangre es tu lastimadura, puede ser por alguna, animándose mi hermano en la trinchera y su barro, deje hundida su estatura. ¿Quieres que te cuente el número? ¡Ay!
en condiciones de estar afuera con toda la sociedad. Che, me parece que me contagiaron. Escuchame una cosa, pero salir, de decir salir. ¿A dónde vamos a salir? Estamos acá adentro hace como 45 años. Yo me voy a decir, ya para adentro. ¡Sentiste la psicóloga! Soy adorable. Voy a contar una cosa, Marta. ¿Sabes que allá afuera, de este lugar, hay un centro de salud que se llama Bartolomé, que es como... ¡Cuánto! ¡Pará! Repasemos. Una ley, 26.657, un centro de salud, Bartolomé. ¿Cómo se dice? ¿Giacomotti? ¿Qué? ¿Giacomotti? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Un centro de salud así como este? Hay un centro de salud parecido a este. Ahí, en ese centro de salud, van todos los días un montón de personas y hacemos muchísimos talleres. ¡Para! Me estoy perdiendo. Cuando decía afuera es afuera, la calle, auto, gente, casa, edificio, todo eso. No, siempre vos sos una bolosa conmigo, pero yo te explico algo. Ahí afuera, la gente como nosotras, así con este moño, no nos quieren, Silvia. Nos tienen miedo, yo sé que nos tienen miedo. Yo me acuerdo, Silvia, cómo me miraba la gente cuando yo estaba afuera. ¿Qué te cambió, Marta? Cambió la sociedad. La gente tiene otra mentalidad, conoce la ley de salud mental. Se van a poder cumplir sus derechos. Va a poder ir todos los días a la salud mental. Para, Silvia. Para. Cuando vos hablaste, derecho es derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho. Me perdí de vuelta, me parece. Derecho. Derecho se refiere a que vas a hacer todo lo que vos sientas ganas de ser, Marta. Y ahí afuera la gente te va a poder acompañar. En ese lugar trabaja mucha gente que hace que se puedan cumplir tus derechos. Vas a poder hacer todas las cosas que te gustan y que no podías hacer estando acá adentro. ¡Para que me perdí de vuelta! ¡Para! Silvia, ¿qué decís que yo puedo salir ahí afuera que la gente te va a tratar? ¡Bien! Si yo sigo haciendo Marta González, la de Gran Mono, a la Martita. Sí, Marta González, pero la gente te va a tratar bien y va a poder hacer todo lo que te guste. A ver, contame, Marta. Sí, te cuento, Silvita. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me busqué? Ah, se olvidó la psicóloga, lo que me gusta hacer, pero te vuelvo a decir si querés ir. Por favor, Marta. Ay, bueno, sí, Silvia. ¿Sabes qué me gusta a mí, Silvia? Bailar. Yo me acuerdo de la canción que es la de la tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Qué más preguntas hacer? ¿Cantar?
bien, te lleva a remedio. Si te sentís mal, no vas, pero ellos te buscan en tu casa, Marta. Hay gente que va a estar preocupándose por vos. ¿Van a ir hasta tu casa? Sí, van a buscar a tu casa. O sea que esa gente le importa, Silvia. Sabes que a mi casa nunca nadie me fue a visitar. Nunca, no sé por qué. Bueno, a partir de ahora esta historia va a cambiar. Lo que te quiero contar es como muy importante. Vos viniste a cantar y bailar. Y te acabo de hacer un repertorio espectacular. ¡Claro! ¡Me encanta! No, no sé lo mismo. Es que hay necesidades. No, Bartolo no se llama Bartolo. 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 Dije, ¿cómo que no se llama así? Hay una burga. ¿Sabés cómo se llama esa burga, Marta? ¿Cómo cuando hablas de burga es? Catar, catar, disfrace, Martita González, Martita González, murga, 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 murga. Murga, la hermosa murga, donde participan usuarios, gente del equipo de trabajo. ¿Quiénes son los usuarios? Tus compañeros se llaman usuarios, Martita. ¿Usuarios se les dice ahora? Ahora se les dice usuarios. O sea que hay algo que cambió entonces. Cambió. Sí. Cambió. Cambió. Ay, ¿qué es esto, Silvia? La mujer que yo te contaba, Martita. ¡Qué hermoso, Silvia! ¡Qué lindo! ¡Me encanta todo esto, Silvia! ¡Mira, Silvia, los colores, Silvia! ¡Mira lo que es esta capa, Silvia! ¡Qué divina! ¡Por Dios, Silvia! ¡Mira qué maravilloso color! ¡Gracias, Silvia! ¡Está fuerte el moño, Martina!
buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Tengo el papel porque no me puedo olvidar de nadie. Y me voy a olvidar de algunos, pero saben que en el corazón van a estar igual de esa manera. Con agradecimiento soy. Para que la multa me caiga y me levanto esté arriba de este escenario, fue gracias a estas personas y entidades. La Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Dirección de Discapacidad, la Dirección de Cultura, la Dirección de Derechos Humanos, Julio Santa Coloma del Edén, a la UNER, a Miguel Toledo, que más que... ¿No? ¿Por dónde está Miguel? Allá. ¿Miguel? Por ahí. ¿Por ahí? El agradecimiento por bancar esta curva y el fuerte aplauso que es el cumpleaños del señor Miguel Toledo. Claudia, Julieta, Coco, Héctor, no me quiero olvidar nadie del Centro de Salud, que es un equipazo que hace que te... Ezequiel, háganle acordar, por favor, eso no los anoté. Emilce. A Claudia ya la nombré. La Chari, que me hizo este sombrero increíble, un aplauso para todos ellos. Y que si no fuese por eso, esta curva no podría estar en el cielo. Trabajo todo el año con talleres. Agradezco a todos ustedes por las colaboraciones que nos hicieron. Es para solventar esos talleres y que todos nosotros que vamos a estar acá arriba del escenario. Que ellos laburan realmente con la desmanicomialización, he dicho, es la palabra difícil. Laburan todo el año para que nosotros nos podamos mostrar de esta forma, de forma de murga. El laburo terapéutico de ellos es increíble. Espero no haberme olvidado a nadie. Grítenme si me olvidé alguno. Quiero agradecer a entidades que nos colaboraron económicamente también, que es muy importante. La Farmacia Alba, Urbano Constructora, Constructora Sarandí, a todos los medios periodísticos que nos ayudaron con la difusión, a la increíble batería de Me Caigo y Me Levanto, que son los tutores para la masa, nos vienen acompañando desde la mejor onda, Me Caigo y Me Levanto, siempre con la mejor onda. Y un reconocimiento especial, bastante, muy especial para mí, porque lo admiro como artista. Damián, ¿dónde está? Damián Leme, un aplauso, que cantó la guitarra del medio. Parate, por favor. Un aplauso para ese monstruo. Y para Marcelino, de la Mónica, que nos acompañó. Músicos que le compro los discos, los voy a ver en los recitales. Y ahora que estén participando con nosotros, la verdad que es una emoción enorme. Otro aplauso gigante, gigante, gigante para todos ustedes que nos acompañaron en este momento. La verdad que hay muchos músicos, muchas obras de teatro, muchos artistas de todo tipo que desean tener una victoria así con toda esta gente. Y la verdad que tratemos de acompañarlos a ellos también, pero es re emocionante que nos esté pasando esto. Me voy a poner acá y voy a nombrar a la misma que hay en el Levanto, que son Silvia, Martín, Tomás, Horacio, Mario, Enrique, Nelson, Hermosa, Ole, Agustina, Valeria, Marta, Sabrina, Marta, Tachari, ¿está por ahí? Rosita, ¿está por allá? Laura, la otra Laura y Sol, un aplauso gigante. Me faltó nombrar a ver, no me las pienso nombrar porque no me las aguanto. La vengo aguantando desde el mes de marzo, escribiendo todas las semanas, juntándonos a escribir el guión. Nos tocó ese rol este año. Nosotros somos la murga Me Caigo y Me Levanto, somos partes de este murgón tremendo. Agustina Turín, Valeria Blanco, ¡vamos a hacer!
yo particularmente, junto con Agustina y con Taya, quiero agradecerle a esta murga poder estar acá. Era Maruja la mala. Bueno, nada, para mí que estar en este lugar, obviamente que acompañada de, para mí, la mejor actriz de esta ciudad, claramente. No es el mejor murguero, pero para mí sí. Porque es como este desafío que les puedo asegurar que hay que remarla, pero para nosotros, para mí particularmente, la frutilla del postre es hacerlo por ellos, por los usuarios que son los que nos movilizaron a hacer esta murga. Así que desde ya, gracias por colaborar con nosotros. Y que nos dieron el lugar para poder participar con ellos. Sí. La verdad que eso es lo grande. Una última cosa. El año que viene, este escenario nos va a ver acá arriba, cueste lo que cueste. A la señorita Silvia, un agradecimiento gigante, pero como es parte de la murga, ya la presenté, así que ella sabe todos los agradecimientos nuestros. Nos vamos, se viene la retirada, queremos que bailen con nosotros todos juntos.